Entonces habló Dilia. No tiene que pararse. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda que lleva por nombre, de manera muy sencilla y sin embargo bastante amplia y bastante generosa será la discusión el día de hoy. Lleva por nombre Manuel Paino a 200 años de su nacimiento. Y esta propuesta, Lupita, la doctora Gómez Aguado recordará que hace ya un tiempo, lo mismo que la maestra Adriana Gutiérrez, quien es quien nos ha convocado generosamente para esta mesa, y le agradezco por supuesto la invitación. Hace ya varios meses, el año anterior, en otro evento que tuvimos la fortuna de tener en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros, la doctora Irina Córdoba nos recordó muy amablemente que se acercaba y que era inminente este evento, estos 200 años de uno de nuestros grandes autores, viéndolo desde la literatura, uno de nuestros grandes intelectuales, y creo no sería exagerado afirmarlo, uno de los grandes hombres, uno de los forjadores de lo que hoy, por lo menos en literatura, podríamos hablar del campo literario. Pero, por supuesto, es una labor integral y es una labor que abarca muchas formas de poder discutir esta obra. Y en torno justamente a esa discusión se ha convocado, gracias a este recordatorio de la doctora Irina, gracias a la organización de la maestra Adriana Gutiérrez, a estos especialistas a quienes presentaré de acuerdo al orden en el que vayan participando. Y vamos a comenzar, además de agradecerles por su participación, y ya le agradecí que nos hubiera recordado en tiempo y forma este evento. Presento a Diana Irina Córdoba Ramírez, doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente está adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en el área de Historia Moderna y Contemporánea, donde desarrolla un proyecto sobre la migración de mexicanos hacia Estados Unidos entre 1965 y 1986. Entre las muchas cosas que podemos decir de la carrera, en la trayectoria de la joven doctora Córdoba Ramírez, son, por ejemplo, los premios que ha recibido Luis González y González del Colmich, del Colegio de Michoacán, también el Francisco Javier Clavijero por parte del INAH, y un premio bastante prestigioso de la Asociación Latinoamericana de Estudios y otros reconocimientos que también ha tenido. Sus áreas de interés son la historia política y social de los siglos XIX y XX. Ha publicado diversos trabajos en forma de artículos y capítulos de libro, por supuesto, y es autora del libro Manuel Paino, Los derroteros de un liberal moderado. Le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos mucho su recordatorio y estamos muy contentos de, a la distancia, estar tan cerca de ella y estar tan cerca de los demás. Muchas gracias, bienvenida Irina. Muchísimas gracias, Jorge. Igual que tú lo has hecho, les agradezco a mis colegas el día de hoy, aquí a la doctora Lupita, al maestro José de Jesús, con quien coincidimos hace apenas unas semanas con el mismo objetivo, y a la maestra Adriana Gutiérrez, el haber organizado, pese a todas las complicaciones que este periodo de pandemia nos ha planteado, el haber organizado una mesa que tiene como objetivo rememorar y replantearse una serie de dudas, de nuevos problemas, como decía hace un momento el maestro Arenas, sobre una figura tan emblemática para la comprensión del siglo XIX como es Manuel Paino. Entonces, bueno, yo más que agradecida de tener esta recepción y este acompañamiento, como siempre en el CEPE, que es
un lugar bastante generoso, o al menos así lo ha sido conmigo. Bien, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan acompañarme con esta presentación que preparé para que conversemos el día de hoy. Mi intervención tiene el objeto de ser más una charla que una descripción sesuda de datos sobre Manuel Paino. Y creo que hay muchas preguntas con las que yo vengo ahora a platicar del personaje en virtud de los eventos que recientemente han tenido lugar, celebrando o recordando su nacimiento, y de los que hablábamos hace unos minutos con el maestro Arenas, con la doctora Guadalupe, porque todavía nos siguen generando mucho interés, muchas dudas, fondos documentales que de pronto nos presentan la posibilidad de corregir y de reinterpretar algunas de las cosas que ya se han dicho. Entonces, bueno, creo que una parte importantísima de recordar la figura de Manuel Paino es que uno puede biografiar al siglo XIX a través del individuo. O sea, normalmente nosotros pensamos que acercarnos a un personaje es tomar una vida y tejer análisis con la sociedad. En el caso de Paino es una experiencia vital tan larga, tan compleja. Él nace un 28 de febrero de 1820 y muere el 4 de noviembre de 1894, que nos da oportunidad de reconocer una serie de procesos que tienen que ver con la consolidación de aspiraciones, con el nacimiento de una nación y también con los innumerables tropiezos que van a enfrentar las élites políticas y económicas, culturales, para poder alcanzar pequeñas metas, ¿no? Paino tuvo que ver o se entrelazó con un sinnúmero de empresas que procuraron definir un sentido de nacionalidad en un país que recién nacía la vida independiente y que también nos muestra el diálogo entre esferas de saberes y experiencias que los estudiosos diseccionamos, pero que están enlazadas en la realidad, ¿no? Entonces podemos ver a este Paino que incursiona de manera muy temprana en la literatura, que va a estar vinculado toda su vida a empresas culturales. A mí singularmente me llama mucho la atención su participación entre 1853 y 1856 en el Diccionario de Biografía e Historia que impulsa Manuel Orozco Ibarra, porque es un momento político difícil. O sea, está Antonio López de Santa Anna al frente del país, ejerciendo el poder dictatorial, pero al mismo tiempo se están dando estos escenarios de flujo, de conversación, de inquietudes compartidas entre los intelectuales que también son los políticos de la época, y ahí está Paino, ¿no? Ahí está Lucas Alamán, por ejemplo, de manera pues ya muy cercana al momento de su muerte. Entonces es una obra singular porque nos habla de la manera como estos individuos convivían más allá de los principios ideológicos y de las convicciones de lo que imaginaban que tenía que ser esta nación. Están también estos aspectos sociales de un México que se resiste a cambiar, que tiene un vínculo enorme con lo que es la herencia española, que comienza a construir lazos con la Gran Bretaña, con Estados Unidos, y ahí vemos esas preocupaciones sociales que también retrata la literatura costumbrista de Manuel Paino, pero también las vemos en sus decisiones como ministro y como funcionario. Entonces, lo social era algo que él tenía permanentemente en la cabeza y que muchas veces frente a decisiones que eran necesarias, pues él reparó en estas reacciones sociales y se hizo a un lado, ¿no? O aceleró, tomó decisiones, tomó posturas. Tenemos también esta otra esfera que es la política, o sea, definir a un país que se vio tan asediado en la primera mitad del siglo XIX, que perdió territorio, que sostuvo intervenciones o guerras internas, externas, casi siempre en una posición muy desventajosa. Y también ahí está Paino, ¿no? Pero no solo está este Paino que va a persuadir a los batallones de irlandeses para que apoyen a México en este momento tan difícil que fue la intervención de Estados Unidos, sino que también está este Paino que recorre de manera muy temprana, y de eso seguramente, a eso seguramente se referirá el maestro Arenas, la frontera, lo que era entonces esta herencia de los presidios, de la seguridad que durante mucho tiempo había tenido el territorio
más septentrional de la Nueva España, y que nos describe con mucha minuciosidad cómo son los pobladores, cuáles son las costumbres, y precisamente en estas inercias que constituían lo que era el país, las enormes dificultades que iba a haber para poder consolidar el proyecto de nación. A mí me parece que este viaje y estas descripciones que hace en torno al río Bravo, pues son riquísimas y también nos hablan de esas preocupaciones que más tarde él expresará como político. Y finalmente también están otras preocupaciones de orden económico. No solamente hay que pensar en su papel en tres ocasiones como ministro de Hacienda, sino también en la incursión que Manuel Paino llega a tener como empresario. Los vínculos que establece con un grupo en perjuicio de otro, y ahí están los excelentes trabajos que en su momento realizaron Nicole Girón, Antonia Pisuñer, la propia Bárbara Tenenbaum, sobre esta animadversión que Paino va a tener con un sector de empresarios españoles que pues van a estar constantemente criticando, juzgando su acción política, pero que de fondo tienen la cercanía de Manuel Paino con otros miembros de la élite política que tienen una idea de lo que tiene que ser el progreso de este país y que también van a tejer o intentar tejer proyectos empresariales, muchos de ellos infructuosos o fracasados, pero que lo hicieron tomar postura. Entonces, bueno, insisto, es conocer el siglo a través de una experiencia, en un análisis que nos lleva del sujeto a lo colectivo. ¿Cuáles son las dificultades que sabemos de él? ¿Cuál ha sido la lógica de los hallazgos? Bueno, Manuel Paino es uno de los personajes que más ha llamado la atención de historiadores y de literatos. Hay una cantidad impresionante de fuentes y todavía no agotamos todas, justo de eso hablábamos hace un momento. Y entonces, bueno, a veces creo que la gran dificultad que tenemos las personas que nos acercamos a estudiar su biografía es la enorme simpatía que nos provoca, ¿no? Manuel Paino era este hombre dicharachero, muy atento a los detalles, con descripciones maravillosas de lo que era la sociedad de su tiempo, algunas muy sesgadas por las creencias que existían en la misma, pero que nos brinda una plataforma para poder comprender de manera muy, muy inteligente las dinámicas de una sociedad que cambiaba constantemente. Y entonces tenemos como fuentes la literatura escrita por él, los proyectos editoriales en los que se involucró, su papel como diplomático, pero además de este papel que es muy importante, el que enlaza sus perspectivas y sus memorias sobre estas experiencias con lo que sería una literatura de viajes, ¿no? Que eso es una beta que recientemente se está explorando con mucha rigurosidad y que creo que es muy importante mencionar. Sus inquietudes sobre el ambiente, recientemente en el coloquio que organizó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, se presentó una ponencia donde se hablaban de estas reflexiones que realiza Manuel Paino, y bueno, recordemos que tuvo también un compendio de geografía, que tuvo una relación cercana con la Sociedad de Estadística y Geografía, y pues son vetas que recientemente se están explorando, que ahí estaban, pero que no habíamos rescatado con un análisis los historiadores. Están también sus relaciones con los agentes culturales de su tiempo, la importancia de su obra en acervos fuera de México, la memoria política sobre el convulso siglo y su papel como negociador de las deudas, que no agotan la discusión. Entonces tenemos a un individuo sumamente complejo que nos lleva a revalorar lo que es el análisis historiográfico y a descubrir en cada nuevo hallazgo posibilidades de interpretación de las dinámicas en las que él estuvo, jugando un papel importante. Sobre las simpatías. Vicente Riva Palacio, en este texto de Los Eros, hace una descripción de Paino que a mí me parece muy rica, sobre todo si ubicamos la obra que realiza Riva Palacio justo al final de los días de nuestro autor, ¿no? En política, Manuel Paino tiene amigos y enemigos, en lo cual se parece a todo hijo de vecino, y no es extraño tratándose de contemporáneos que son pecadores. Realmente, la camaradería con la que describe Vicente Riva Palacio el papel que tiene Paino, la forma como lo veían sus contemporáneos, es muy amable, porque sabemos que hay otros momentos a lo largo de su biografía, en el desempeño de las tareas que le fueron otorgadas con confianza, a veces con la visión de que era el individuo que podía solventarlas por su inteligencia, por su conocimiento, en ese medio no siempre
bien visto, ¿no? O sea, la visión de palacio más bien es la visión de un momento en donde menos álgidas y donde había ya un acuerdo, una convicción de que el régimen pues no caería como en otros momentos sucedió. No sé si me salió un letrero de que mi conexión era inestable, espero que estén siguiendo la presentación, si no, esperaré las instrucciones en el chat. Ya te escuchamos. Quiero que lean estos tres testimonios, muchas gracias José Jesús, estos tres testimonios sobre Paino que corresponden más al periodo en donde él va a tener una participación política de primera línea, ¿no? Empecemos con esto. Bueno, Paino va a comenzar a concurrir a los círculos políticos gracias al presidente Pedraza. Tienen una serie de coincidencias en su interés por la literatura como un mecanismo para poder construir este espíritu nacional tan necesario en las primeras décadas de vida independiente. Y bueno, estas relaciones de alguna forma le van a comenzar a ganar la enemistad de otros círculos políticos. Para el año 1848, cuando Manuel Paino edita El Eco del Comercio, se publica esta noticia inicialmente que vio la luz del pueblo, ¿no? Y ahí se decía lo siguiente: la mayor parte de los artículos que se insertan en ese periódico, refiriéndose al Eco del Comercio, son escritos por don Luis de la Rosa, pues no obstante que paga tan caro la mezquina pluma de Paino, parece que no tiene mucha confianza en los talentos y luces de don Manuel, que pasa aún entre los de su partido por un erudito a la violeta. Esta expresión de un erudito a la violeta, según la Real Academia Española, hace referencia a quien tiene solo una tintura superficial en ciencias y artes. Entonces, la crítica que se le está haciendo en 1848 a un Paino, que ya es muy cercano al presidente Herrera y Arista, que ha el país. A Gran Bretaña con el objetivo de renegociar la deuda que tiene nuestro país con los tenedores de bonos británicos. Encontramos este testimonio que corresponde al archivo de Valentín Gómez Díaz en la Universidad de Texas, en un conflicto una carta parte de los funcionarios mexicanos en la legación inglesa, y se refieren de esta manera a Manuel Paino. Paino, el célebre Paino. Este joven presuntuoso, sin mérito, sin conciencia y sin capacidad, que solo ha podido figurar de ministro por el influjo pernicioso de Pedraza, por la imbecilidad de Herrera y la torpeza de Arista. Este último lo ha mandado sin pedir licencia a la Cámara de Diputados a que pertenece a Inglaterra y con desprecio del jurado ante quien estaba acusado dos veces. Pero aquí todo pasa. ¿A qué se referían Benito y Valentín Gómez Farías? Bueno, efectivamente, en 1852, Paino tenía pendientes en la Cámara tres acusaciones relacionadas con su gestión como ministro. La primera había sido entablada por José Arrillaga, la segunda por la Tesorería y la tercera por Francisco Arrangóiz. No se sabe mucho del curso de las mismas, yo no he encontrado noticias en las sesiones del Congreso, sin embargo aquí vemos cómo esta oposición hacia Manuel Paino por sus decisiones, por la manera como afectaba a ciertos intereses, los del ferrocarril van a jugar un papel importante ya en esta época, pues hace que nuevamente sea puesta en duda su capacidad como pues, la persona responsable del erario público. Y finalmente, este testimonio que corresponde a Ignacio Manuel Altamirano, es de 1861. En enero de 61, Paino va a ser aprehendido, va a iniciar un juicio ante el Gran Jurado debido a su responsabilidad en el golpe de Estado que tuvo lugar en 1857 y del que fue responsable Ignacio Comonfort, junto con Paino y otros miembros de la clase política. Y pues bueno, es un año bastante turbulento para nuestro personaje, se pide su cabeza, tal y como podemos leer en el testimonio de Altamirano, ¿no? O sea, él reflexionaba y exigía un castigo para Juan José Vaz, para el propio Manuel Paino, de la más alta, digamos, escala que se podía dar en ese momento.
Y cito, los errores en política son crímenes y los crímenes se expían con la cabeza. Evidentemente, después de leer estos testimonios de la manera como fue visto Paino, pues se matiza un poco la percepción que nos permite conocer Riva Palacio a finales del siglo XIX. O sea, realmente fue un hombre que estuvo entrelazado con momentos muy críticos para la historia política y económica del país, y pues también sabía contestar, ¿no? Nicole Girón, que estudió el asunto del gran jurado, decía que Manuel Paino había respondido a esta petición de Altamirano con las siguientes palabras: es el hambre que habla por su boca, lo cual nos habla pues de un nivel de discusión bastante pasional en ese momento. Tenemos que recordar que por medio de la ley del 29 de noviembre de 1861 se condonó todos los delitos políticos cometidos desde el golpe de Estado de diciembre de 1857, se exceptuó pues a personas muy específicas que fueron los jefes del Ejecutivo en ese periodo, a quienes habían intervenido en los asesinatos de Tacubaya y de Melchor Ocampo, y a quienes habían firmado y ratificado el Tratado Monalmonte, ¿no? O sea, Paino, digamos, que queda exento de esta responsabilidad, pero pues no va a haber un escenario político tan sencillo. En ese momento, y justo para hablar de alguna manera de su reactivación política, pues tenemos que tener presente que era un individuo con enormes conocimientos hacendarios. Y para 1862, Manuel Doblado, tratando de hacer frente a la intervención tripartita, le pide que escriba la obra titulada México y sus cuestiones financieras con la España, la Inglaterra y la Francia. Memoria que por orden del Supremo Gobierno Constitucional de la República escribe el ciudadano Manuel Paino. Es una obra en donde nosotros podemos ver a un Manuel Paino que hace gala de todos sus conocimientos, que muestra por qué la suspensión de pagos era una medida temporal que el gobierno de Juárez pues estaba obligado a tomar después de una guerra civil, y que de alguna manera nos habla de la posibilidad de que se vuelva a integrar a los círculos políticos más importantes. Sin embargo, bueno, inicia la intervención francesa, después se va a organizar el Segundo Imperio, y en el Paino va a tener una responsabilidad como regente que deja muy mal parada su figura política una vez que es derrotado el imperio de Maximiliano, ¿no? Después del fusilamiento, hacia 1867, aunque nuevamente van a ser requeridos sus conocimientos hacendarios y se publica cuentas, gastos, acreedores y otros asuntos del tiempo de la intervención francesa y del imperio, pues la figura de Manuel Paino no va a poder revertir toda la responsabilidad, todo el descrédito que personajes políticos mucho más radicales que él le echan en cara. Y pues a partir de ese momento vamos a ver a Paino desenvolverse en otras facetas que ya se han estudiado por los historiadores, pero que todavía no se han agotado y sobre las que yo creo que puede haber muchas preguntas y muchos estudiantes que desde las letras o desde la historia pues se planteen proyectos de investigación, de tesis, para poder contestarlas, ¿no? Por un lado tenemos la faceta del empresario. Paino es un individuo sumamente práctico. En más de una ocasión él hizo gala de esta idea de una nación que tendría que estar menos apegada a los principios ideológicos que a las necesidades, y unas necesidades muy concretas y muy importantes desde su punto de vista fueron las necesidades económicas. Y tenemos opiniones como la siguiente, ¿no? En el campo de las finanzas públicas, la política económica responde menos a las doctrinas ideológicas y más a las necesidades. Entonces, bueno, tenemos ahí un asunto sobre el que seguramente sus diálogos frecuentes con Matías Romero, un ministro de Hacienda también de enorme importancia después de la restauración de la República, ofrecerán nuevas luces sobre lo que eran las finanzas públicas, sobre lo que eran las responsabilidades y la manera como estos individuos pretendían resolverlas. Otro asunto que me parece que es muy importante, que comienza también a estudiarse con proyectos bastante prometedores, pues es el de la gestión diplomática que lleva a cabo durante 11 años en Europa, ¿no? Entre 1882, primero como parte de una agencia de colonización, como responsable,
y en los consulados de París y de España, con residencia en Santander y en Barcelona, pues va a haber un Manuel Paino que tiene mucho tiempo para la reflexión, para la creación literaria, pero que definitivamente nos podrá decir más sobre las relaciones internacionales de México con las naciones europeas luego de la restauración de la República y ya en un periodo en donde la figura de Porfirio Díaz pues era la figura dominante de la escena política. Tenemos también, una vez que él regresa a México en 1893, esta breve gestión en el Senado, que ha sido motivo de algunas descripciones, si no me equivoco, Hilarión Frías y Soto, el propio Riva Palacio, nos señalan cómo Paino dominaba a esta audiencia por medio de su calidad oratoria, por la autoridad que algunos le reconocían y también por ser uno de los individuos de más avanzada edad que en ese momento está desempeñando estos cargos de un Senado que pues todavía no era completamente representativo y en el que por lo menos sabemos en el caso de Paino simpatía o el espaldarazo de el propio Porfirio Díaz para que regresara a ejercer esta responsabilidad pues fue muy importante, ¿no? Y bueno, también derivadas de las reflexiones que se han sacudido este año con su aniversario, su bicentenario de nacimiento, un tema de gran interés sobre el que ya ha dicho cosas Leonor Ludlow, que tiene que ver con la ruptura que hay frente a Guillermo Prieto y que es una ruptura que tiene que ver, por un lado, con sus observaciones económicas. Yo encontraba como el punto de disenso en la manera como se habían resuelto algunos créditos de la deuda española y la doctora Ludlow subraya el papel que tienen ambos personajes frente a la autoridad de Porfirio Díaz en estos últimos años de su vida, ¿no? O sea, recordemos que fueron individuos, como nos lo dice Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos, como lo reconoce Paino en muchos momentos de su vida y de su obra, muy cercanos, pero que finalmente tuvieron concepciones y percepciones, ideologías distintas sobre la manera como se debía consolidar este país. Entonces, bueno, ahí están estas facetas sobre las que habría que decir más cosas, en donde por supuesto está la pluma de Paino dándonos algunos referentes, a veces confundiéndonos, y donde pues habrá que hacer mucha investigación para seguir diciendo qué sucedió con este individuo en los últimos años de su carrera política. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su atención y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Irina. Como siempre, un placer, un gusto enorme escucharte con este planteamiento, con este primer momento de esta mesa, donde destacas las muchas facetas, donde se establecen todas estas vertientes que se pueden estudiar de un hombre con un peso muy importante en la esfera pública, un sujeto apasionado y apasionante, ¿no? Entonces, bueno, continuemos con esta mesa y ahora presento a José de Jesús Arenas Ruiz, quien es licenciado y maestro en letras mexicanas, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2017 ingresó al doctorado en Humanidades en la especialidad de Teoría Literaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Iztapalapa, con el proyecto de investigación La conformación de un género en las letras mexicanas. Los relatos de viaje de Manuel Paino. En 2018 coordinó junto con el doctor Vicente Quirarte el libro Memorias e itinerarios de un romancero, bicentenario de Guillermo Prieto, 1818-2018, obra que cuenta con un capítulo de su autoría titulado Los zapatos viejos de Guillermo Prieto. Esto en el 2019 también encontramos el capítulo Los exilios de Martín Luis Guzmán y Nueva York para otro libro, ¿no? Mester de Nomadía, Viajeros Hispanoamericanos en un periodo 1975-2011. Recientemente fue parte del equipo que organizó el coloquio Manuel Paino, por los caminos del país y la diplomacia, homenaje en el bicentenario de su nacimiento, que se celebró en octubre pasado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Igualmente le damos la bienvenida, agradecemos mucho su participación y le cedemos la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias maestro Jorge Antonio. Quiero agradecer a
la doctora Guadalupe Gómez Aguado, a la maestra Adriana Gutiérrez, por supuesto al doctor Alberto Vital, y me permito iniciar compartiendo pantalla. Perdón, es que la dejé abierta. Perdón, perdón, aquí tengo. Bueno, aquí inicio. Manuel Paino, viajero. Abrir el corazón y el espíritu, tales son los verdaderos frutos de un viaje correctamente realizado. Herman Melville, viajar. Inicio. Viajar es otra manera de contemplar y de participar de la vida. Viajar implica dejar un poquito atrás a la muerte. Viajar también es una forma de sanación, y así lo fue el viaje sentimental que emprendió Manuel Paino hace 177 años a la Villa de San Ángel, lugar donde murió el diplomático, viajero y escritor, un 4 de noviembre de 1894. Hoy día cumpliría 126 años y un mes de que murió. El relato de viaje que me ocupa es el viaje sentimental a San Ángel, el año 1843. Se trata de un viaje sencillo, pero muy significativo y con muchos significantes. Me permito especular que el autor posiblemente eligió este lugar porque San Ángel era la zona de veraneo donde la aristocracia de México de su siglo pasaba ahí sus horas de ocio. Este idílico lugar estaba a tres leguas, es decir, a 14.484 metros de la distancia de la muy noble y leal Ciudad de México. Manuel Paino, con sus descripciones, crea un paraíso en un lugar que a mediados del siglo XIX fue llamado Malpaís, nombre que le fue dado porque gran parte de la zona fue cubierta por la lava del volcán Xitle, haciéndola una zona inhóspita. El texto fue escrito para el Museo Mexicano, Miscelánea Pintoresca de Amenidades Curiosas e Instructivas, publicación que ya desde su título anunciaba un nuevo tipo de publicaciones. Al respecto, Francisco Montenegro indica que, y lo cito, para los editores, un verdadero hallazgo en su antiguo museo, que sugiere una exposición duradera y promete a los suscriptores variado material, noticias y sucesos del presente y del pasado se alojan en las páginas de tales publicaciones. Fin de la cita. En este texto, el autor se muestra de manera clara como un escritor romántico. Si bien en el relato de viajes prototípicamente romántico, el viajero desconoce el curso de su periplo ni lo que ocurrirá en él, en este texto el autor tiene la certeza de lo que va a encontrar. El lugar al que se dirige lo conoce palmo a palmo, por lo que es simultáneamente un viaje de carácter interior, pero móvil. Manuel Paine reconoce, y lo cito, que no es ciudad grande y populosa, pero sí una aldea lujosa con hermosos edificios adornados suntuosamente y que hacen honor al buen gusto de la aristocracia mexicana, que en la época de la primavera pasa alegremente sus días en medio de los paseos campestres y de las espléndidas orgías. Hábilmente escribe su relato de viaje siguiendo algunas de las situaciones que Lawrence Stern expone en su obra Viaje sentimental por Francia e Italia de 1768. El viaje a San Ángel no es el primer paso de Manuel Paino para llegar a conformar su poética de relato de viaje, pues no es la primera ocasión que traspasa las fronteras de su ciudad. República. Resultado, 13 crónicas publicadas en el periódico del siglo XIX bajo el título El Río Bravo del Norte. ¿Pero por qué se trata de un viaje sentimental? Recurriendo a Stern, el viajero irlandés hace una clasificación de los tipos de viajeros y advierte que, por último, lo cito, si se prefiere, el viajero sentimental, como él mismo se califica, que ha viajado tal como me dispongo a describir aquí sentado, tanto por necesidad como por besón de Boyá, como haría cualquiera que pertenezca a esta clase. Fin de la cita. El nombre de Lawrence Stern se conoce de manera circunstancial en las letras nacionales. Hay un par de menciones en 1892 en el diario de Mexican Herald y, por supuesto, en el relato de viaje sentimental a San Ángel de Manuel Paino, fechado el 15 de octubre de 1843. Con la crónica de viaje sentimental a San Ángel, Manuel Paino marcó los primeros lineamientos que deben cumplir un relato de viajes. Es muy significativo e importante que el autor desde el inicio llama a su texto artículo y más adelante
se llama cuento. El uso del género tiene que ver con el hecho de contar una historia. Voy a contarles mi historia y aventura. Las acotaciones que hace el autor son necesarias para determinar el desarrollo del viaje. Así, por ejemplo, cuando indica que se trata de un cuento, recurre de manera inmediata a los diálogos. Esto queda más claro en su viaje a Veracruz en el invierno de 1843. En este viaje se dirige de manera puntual, se dirige las cartas a su amigo Guillermo Prieto. Recurre al género epistolar, un género muy íntimo para el relato de viaje. El lector de viaje sentimental a Italia y Francia advierte a las pocas líneas que Esther es más humorista que sentimental. Ser un viajero sentimental implica la no sujeción a doctrinas, pero sí la lealtad al impulso. El impulso es el resorte fundamental de Esther, es la necesidad nerviosa, sedienta de emoción, de la emoción de la sorpresa, de abrirse a la meditación, de las sensaciones y las experiencias imprevistas. Por su parte, Alfonso Reyes escribe en la que parece ser la primera edición al español del libro de Esther, que, y lo cito, en 1762 su salud siempre delicada le obligó a viajar por Francia e Italia, y así vivió, con un corto intervalo de reposo hasta 1766, y aquí salió el viaje sentimental. Murió en marzo de este mismo año. Había vivido siempre con cierta volubilidad graciosa de pájaro. Él mismo explica su historia como una serie de casualidades. La trayectoria de su vida está llena de saltos, idas y venidas imprevistas, como la línea de su pensamiento, sinuoso, ibérrimo y lleno de sorpresas. Fin de la cita. Ahora bien, Manuel Paino, desde el primer párrafo de su viaje, establece una de las características que debe cumplir un relato de viajes. Primero, el viajero se debe mostrar humilde e indicar, uno de los tópicos, que su viaje carece de importancia. Lo que le lleva a establecer cierta complicidad con el lector y además de indicar el género o los géneros en los que se apoyará para dar a conocer su periplo. Inicio una cita. He aquí un artículo en el que no encontrarán los lectores aventuras maravillosas, ni naufragios, ni incendios, ni desafíos, ni muertes. Cuando se cuenta un viaje alrededor del mundo, todo esto y mucho más puede haber. Mas cuando el viaje es de 3 leguas y dura un día, ¿qué queréis que haya de notable en él? No obstante, amo tanto a mis desconocidos lectores por la indulgencia con la que me toleran, que estoy ya tan acostumbrado a darles cuentas casi diariamente de mis aventuras, de mis sensaciones. Fin de la cita. Además, precisa que en otro relato ya he escrito acerca de sus aventuras, de sus sensaciones y hasta de sus cuitas interiores, lo que implica que sabe que cuenta con un público lector cautivo que gusta del relato de viajes. Además, esta complicidad será aún más cuando indica, y lo cito, imposible dejar de contarles en tono sentimental a la manera del buen Stern y viaje a San Ángel. Fin de la cita. Al igual que Lawrence Stern, Paino crea de inmediato una complicidad y un lazo de familiaridad con el lector. Este afecto y efecto se logra cuando el escritor se dirige al lector de manera puntual, específicamente durante los momentos en que el relato puede decaer. Además, brinda esos detalles personales que se comparten en el trato diario y que crean los lazos de familiaridad y de amistad entre los individuos. También es muy interesante el juego de frases que hace Paino, pues al recurrir a expresiones tan simples como, y lo cito, este delicioso viaje de 3 leguas es un álbum pintoresco, fin de la cita, o bien, lo cito, no hay cosa más grata que vagar en una de estas calzadas, cierro la cita. Estas frases pueden desatar en el lector cierta empatía e interés y también los conductores temporales del relato. Manuel Paino estructura su viaje con 3 breves postales. El camino, 2, el convento y el pueblo, 3, el cabrío. Y concluye con un breve epílogo que separa del resto del texto con un doble espacio y una pleca. En la postal del camino se presenta con el lector e indica el porqué de su viaje, viaje que lo lleva a una encrucijada por donde los caminos se dividen. Paino se encuentra en un punto privilegiado, tal vez uno de los lugares más altos del valle, porque desde este sitio puede observar el majestuoso castillo de Chapultepec y la villa de Tacubaya, pero como lo indicó, su periplo ya estaba determinado. Aun cuando los apuntes autobiográficos son casi nulos, Manuel Paino trata de confesar algunas cuestiones personales para acercarse un poco más al lector. Toca de soslayo su relación con Laura, que talla como un amor de juventud que ha quedado en el olvido, pero que recuerda de manera cariñosa, y lo cito, el cuerpo airoso y mágico de mi Laura. Laura, mi amor de juventud, mis sueños de felicidad,
Todo pasó como un relámpago. Tristes recuerdos de dichas que pasaron y ya no volverán. Fin de la cita. Triste confesión acerca de la mujer que amó. Pero él, como buen viajero, sabe que todo pasa porque todo, y lo cito, todo muda y desaparece con el tiempo. Mi pobre caballo, mi amor, mi juventud, mis sueños de felicidad. Fin de la cita. Hay momentos que en el análisis de Esther, que hay momentos en que Esther es muy nimi y solo trata de identificar a los personajes circunstanciales con un par de pinceladas, pero esto lo subsana cuando reta al lector, por ejemplo, a que complete algunas situaciones que tienen que ver con la secreta intimidad de la sociedad francesa, que la ha etiquetado como una sociedad de palabras muy imaginativas, pero no de actos. Esta misma fórmula la utiliza Paino en su texto, pero no busca que su lector participe del texto completando alguna imagen. Pues de manera directa, Paino invita a su lector a realizar este viaje como ejercicio de meditación. En la postal, el convento y el pueblo, se generan los primeros contactos con los pobladores. Paino muestra a los personajes de manera poética y utiliza frases hechas, solo expone aquellos rasgos que él considera esenciales para definir como reales a estos personajes, pero al final los retrata como los inocentes y felices pastorcillos de algún poema bucólico. Ahí en sus chozas, todo es felicidad, y la fruta es de quien decide tomarla. Caen al suelo por montones de tan maduras las manzanas y las peras. También dibuja a una pobladora de la zona como una pastora, y lo cito, que pasó cerca de mí saludándome con una graciosa sonrisa y haciendo caracolear su caballo por el borde del precipicio. Se internó en un soto de árboles y desapareció de mi vista. Era bella, fantástica e ideal, como Diana la cazadora. Fin de la cita. Unos párrafos más adelante, le da el reencuentro y con un par más de pinceladas logra reafirmar la imagen de inocencia de su pastora. Lo cito. Mi bella Diana, de vuelta ya de su paseo, tocaba la vihuela y cantaba. Fin de la cita. Otro de los personajes que retrata con ligeros trazos y que ayudan a definir la atmósfera del lugar es la del cocinero. El cocinero trabaja en el convento del Carmen. Toda esta escena vista a través de la humareda de una cocina. Lo cito, y respirando embriagantemente el aroma de las frituras y del pescado, tenía algo de romántico. Fin de la cita. Si bien se trata de una primera mirada a la periferia, el texto esconde mucha de la realidad que viven los pobladores de la zona. También cuenta algo significativo de la vida de estos personajes, lo que lo lleva a crear pequeñas historias, por ejemplo, el del sacerdote, de quien expresa y dice, y lo cito, un excelente anciano lleno de virtudes, con su fisonomía abierta y franca, y como dice Esther, una de esas bellas cabezas escapadas del pincel de Rafael. Fin de la cita. Aquí me permito hacer una acotación. Hay un error por parte de Paino, pues Esther habla del pintor italiano Guido Reni. Cierto es que hay una mención al artista Rafael Sanzio. Este error confirma que Paino seguramente conoció la obra de Esther. Como lo he indicado, Paino duplica varias veces de las situaciones de la obra del viajero irlandés. En la postal El Cabrío se encuentra otra de las características del viajero, y que es el recurso de la comparación. Aunque al contrastar los viajeros tienden siempre a exagerar, pero en esta ocasión, en este aspecto, Paino es un viajero muy ecuánime y objetivo, pero en esta ocasión Paino lo hace al confrontar dos lugares diametralmente opuestos. Lo cito, no es la cascada de San Ángel, una de esas enormes masas de agua como el Niágara o el Tequendama, se precipitan rugiendo desde una gran altura, no. La cascada de San Ángel es formada por un riachuelo que somero y apacible y silencioso corre entre los manzanos y sauces. Fin de la cita. En el breve viaje sentimental a San Ángel, el autor parece quedar fuera del relato y de los otros que observan, pero no es así. Pues al relatar de manera poética, Paino enfoca su experiencia interior y es partícipe de lo que acontece. Otro de los elementos que Manuel Paino introduce al género son la angustia interior, las sensaciones y el tono sentimentalista. Se trata, de acuerdo con la serie de retratos de viajeros que establece Svetlán Todorov en su obra Nosotros y los Otros, de un viajero alegorista, aquel que habla de otro pueblo para discutir de su propia cultura. El lugar que recorre le permite reflexionar y crear una historia simple que bien puede hacer recordar al lector contemporáneo la obra Un corazón simple de Gustave Flaubert. Nuestro escritor recrea situaciones y coloca a sus personajes en escenarios muy específicos, con lo que busca crear un cuadro bucólico, pero se da cuenta que no puede crear un teatro en un lugar donde no existía un teatro, donde lo que reina es la naturaleza. Y reconoce que en un principio sacó en vano su libreta, pues quería, y lo cito, hacer algunos apuntes, pero me fue imposible. Qué pobre es la imaginación. Qué débil la pluma para escribir estos cuadros, pintados con sublimes colores de la naturaleza.
naturaleza y animado con el soplo vivificador del Señor de los cielos. Fin de la cita. El fin del relato de Paine es claro. Se trata también de un viaje de contemplación, y un viaje que tiene como objetivo el reconocerse a sí mismo al formular un juicio sobre los demás, y en este caso sobre sus conciudadanos. Aunque se trata de una travesía muy breve, este viaje transforma al autor. La manera como concluye su relato deja en claro que se trata de un viaje que tiene trascendencia en su persona y en su formación. ¿Por qué? Y lo cito. En medio de la nieve, de las cumbres, de la sierra, en las inmensas llanuras del desierto, debajo de los árboles tostados por el hielo, en las arenosas orillas del mar, en todas partes he recordado esos aromas, esos ruidos misteriosos, esas nubes de grana, ese paisaje, en fin, espléndido, magnífico, encantador, que presenta la cascada de San Ángel vista a la última luz del crepúsculo. Y cierra el texto fechado con la siguiente fecha, octubre 15 de 1843. Este viaje tuvo como objetivo principal el literario y el de la distracción. Es un viaje para la reflexión y por el placer de la sola travesía. En sus palabras, lo cito, en esos momentos de contemplación olvida uno las miserias e inconsecuencias del mundo y admira hasta las más insignificantes creaciones de Dios. Ni un solo pensamiento siniestro viene a derramar su veneno al corazón. Fin de la cita. Una de las finalidades del relato del viaje es crear una conciencia crítica en el lector, pero también es una manera de enseñar que la vida es el principal viaje y que mejor manera de cerrar mi lectura con un par de frases de estos dos viajeros de los que modestamente he hablado. De Lawrence Stern, lo cito, nada constituye una diversión tan perfecta como un cambio total de ideas. Y de Manuel Paino, mis ojos no se cansaban de mirar tanta belleza y tanto esplendor. Muchas gracias. Agradecemos mucho al maestro José de Jesús Arenas por esta participación, por este panorama también de los relatos de viaje que, como bien señala, se han estado estudiando en fechas recientes y, bueno, ya tienen toda una tradición por mostrarnos estos intertextos, estos diálogos que establece Paino con otros grandes autores, ¿no?, con esta tradición. Y este detalle que es importantísimo, ¿no?, acaba siendo, más allá de la distancia, un viaje de contemplación, ¿no? Que eso sí será interesante y me adelanto, levanto la mano para si después en los comentarios y en las preguntas nos puede abundar un poquito más en eso. Antes de darle rienda suelta a las preguntas, vamos a escuchar a la doctora Guadalupe Gómez Aguado, que es nuestra tercera participante, y me permito leer esta síntesis curricular. Es licenciada en Historia por el Instituto Cultural Helénico, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coordinadora del diplomado Un Recorrido por la Historia de México y profesora de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, donde durante varios años se desempeñó como jefa del Departamento de Historia, primero, y después como coordinadora de cultura. Además, en este mismo centro imparte cursos sobre historia de México para extranjeros y mexicanos. Ha elaborado materiales didácticos que abarcan periodos cronológicos e históricos con diversas temáticas. Es especialista en historia de México en el siglo XIX. Actualmente, su tema de investigación es la historia de la Iglesia en México en el último lustro. Además, ha llevado a cabo estudios sobre la prensa católica, la novela corta, la Iglesia y los católicos durante el gobierno liberal y sobre los sacerdotes y los fieles del Arzobispado de México en la segunda mitad del siglo XIX. También ha incursionado en temas y problemas relacionados con la enseñanza de la historia, por lo que ha participado en planes y programas de estudio, enfocando su análisis en el concepto de cultura y su relación con la historia, así como en el uso de la imagen en la enseñanza de la historia. No solamente sus actividades se centran en el CEPE, además ha impartido clases en diversas instituciones, ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y ha organizado numerosas actividades de difusión. Ha coordinado 6 libros, ha publicado un libro en coautoría y más de 40 artículos de investigación, memorias y ponencias. Además, ha participado en proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
así como la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de Geografía y, por supuesto, en el CP de la UNAM. Es, con toda esta trayectoria, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por la participación. Adelante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, por la generosa presentación que has hecho. Y bueno, me da mucho gusto compartir esta mesa con colegas tan queridos y admirados. Y agradezco mucho a la maestra Adriana Gutiérrez por invitarme a esta mesa redonda. Y bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues ya hemos escuchado a la doctora Irina hablar de Manuel Paino y todas sus facetas, ¿no? Que sin duda es un hombre polifacético, un claro representante del siglo XIX mexicano, en el que los intelectuales de ese siglo fueron políticos, escritores, periodistas, funcionarios públicos, verdaderamente viajeros, hicieron un poco de todo y con una gran, gran maestría. Y bueno, Paino es un ejemplo de este tipo de personajes que llenan el siglo XIX mexicano. Bueno, pues en este caso, como ya se habló de él desde sus muchas facetas, y bueno, después de que el maestro Arenas nos presentó esta visión del viaje en Paino, yo voy a hablarles de una obra literaria de Paino, pero bueno, voy a hacerlo desde el punto de vista histórico, porque no podría hacerlo desde el punto de vista literario, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pues Manuel Paino, como les digo, es multifacético. Aquí tenemos una cita de Solange Alberro que dice sobre él que fue funcionario público sucesivamente en las aduanas, el estanco del tabaco y la Secretaría de Hacienda, diplomático en Europa y América del Sur, luchador durante la guerra de intervención norteamericana, refugiado y prisionero político, golpista al lado de Comonfort, diputado, senador, estudioso del sistema penitenciario, profesor de historia y escritor. El personaje llamado Manuel Paino tiene la complejidad, la ambigüedad y la riqueza misma del siglo XIX mexicano, y parece incluso surgido de las mismas páginas de Los Bandidos de Río Frío y del Fistol del Diablo. Por supuesto, estas dos las obras emblemáticas de Manuel Paino, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto nos deja ver, bueno, por supuesto ya lo vimos con la doctora Irina, un análisis muy profundo de todas estas facetas de Paino, y pues nos queda claro que es un personaje realmente fascinante. Como una pequeña descripción física que nos regala Guillermo Prieto, dice de él que era de color apiñonado, de cabello negro, sedoso, de ojos hermosos, de sombría pestaña, esmerado en el vestir, pulcro en las maneras y de plática sabrosa y entretenida. Y entonces, bueno, también nos podemos imaginar, al leer sus obras, nos podemos imaginar lo ameno que debió ser y un gran conversador, por supuesto. Entonces, esa es la imagen que nos queda de Manuel Paino. La obra a la que me voy a referir, que voy a hacer una pequeña revisión, es El hombre de la situación, una obra de Paino que se publicó en el periódico La Independencia. Este periódico, como muchos del siglo XIX, tuvo una vida efímera. Nada más se publicó de marzo a mayo de 1861. Y bueno, ya nos explicaba la doctora Irina qué situación tan complicada vivió Paino en ese año de 1861. Precisamente acusado de conspiración por el fallido golpe de Estado de Ignacio Comonfort, estuvo preso, estuvo a punto de ser condenado a muerte, como lo hubiera deseado Altamirano, ¿verdad? Y a pesar de esa situación tan complicada, tuvo tiempo de ser uno de los editores de este periódico, y además de publicar en sus páginas, a manera de folletín, esta novela El hombre de la situación.
que se publicó del 1 al 26 de marzo de 1861, en total 19 entregas. Al parecer tenía intenciones de hacer un segundo tomo, una segunda parte de la novela, nunca lo hizo, y entonces se quedó solamente este trabajo publicado en La Independencia. Y pensemos lo que implicaba la novela de folletín en esa época, pues los lectores del periódico leían un capítulo cada día y se quedaban esperando el siguiente, y entonces era un entretenimiento realmente popular en esos años. Y bueno, pues así es como se publica El hombre de la situación. Por otra parte, en el primer número de este periódico, sus editores aseguraron que cada día sería mejor, que no se verían afectados por un espíritu ciego de partido, es decir, no iban a tomar partidos y conservadores o liberales. Pensemos que se está publicando este periódico al término de la Guerra de Reforma. Entonces hay muchas divisiones en el país. Y bueno, lo que declaran es estar deseosos de cooperar al restablecimiento de la paz. Y entonces afirman luchar por la justicia y abogar por la causa del débil y del desvalido. Ideas que aseguraban estos editores, la prensa mexicana defendía. Entonces, bueno, hay una declaración de intenciones de lo que están buscando. Buscan paz, buscan concordia, buscan un periódico que sea un medio muy importante en esos años. Y bueno, realmente pues vemos que, como les decía, se publica solo 3 meses, o sea que estas intenciones pues no se cumplieron. Y no se cumplen sobre todo porque la situación en México es convulsa en ese año. Aquí vemos una litografía con el asesinato de Melchor Ocampo, que va a ser hecho prisionero en mayo y asesinado el 3 de junio por Leonardo Márquez, un general conservador. Entonces, bueno, pues las luchas de partidos, las luchas de facciones están peor que nunca en ese momento, y las buenas intenciones de estos periodistas se van a estrellar con esa realidad tan compleja. Esta otra litografía representa la muerte de Santos Degollado, también por órdenes de Márquez, y bueno, pues estos dos connotados liberales van a ser realmente un motivo de un gran encono por parte de los liberales hacia los grupos conservadores, y bueno, pues es un momento muy, muy complicado cuando se decide Paino a participar en esta empresa periodística y además publicar su novela. Pensemos, en fin, en el contexto en el que se está publicando este trabajo. Aquí tenemos este primer número de La Independencia, y ustedes ven en la primera página del periódico, en la parte de arriba estaba la sección de noticias o editorial, y abajo venía la novela. Aquí vemos el primer número que se presenta, y así se publicaba en cada número abajo de la sección general del periódico. Y bueno, pues en el proemio el mismo Paino nos va a decir qué contiene este libro. Palabras tras de palabras, como todos, las unas peor hiladas que las otras. ¿De qué se trata este libro? De todo y de nada. Son borrones que un aficionado al dibujo traza en un pliego de papel. Este libro es novela, es historia o es cuento. El autor quiso, fue su intención al menos, dar una idea de algunas de las costumbres de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos. Y bueno, pues el mismo Paino está anunciando al inicio de su novela que va a hacer un cuadro de costumbres, como era también moda en esos años, y en ese cuadro de costumbres pretende hacer un recorrido histórico por el pasado de México. Y entonces, pues esta novela costumbrista va a abarcar 3 generaciones de Fulgencio García. El Fulgencio que llega, el indiano que llega a ser las Américas, su hijo y su nieto. Y bueno, pues los años en que se desarrolla esta historia van a ir desde el último cuarto del siglo XVIII hasta más o menos serán los años 40 del siglo XIX. No hay fechas precisas, pero por los acontecimientos que narra Paino podemos darnos una idea de qué año se está hablando. Entonces, bueno, pues el
primer Fulgencio García, que llega a la Ciudad de México, llega buscando trabajo con los paisanos y entonces acaba encontrando trabajo en el Parián. Aquí ven ustedes en un cuadro de Villalpando el mercado del Parián, que estaba en la Plaza Mayor, y ahí estaban los cajones donde vendían productos. Muchos de ellos eran comerciantes españoles, y aquí tenemos un acercamiento a uno de estos cajones para que nos hagamos una idea de lo que narra Paino al principio, cuando este muchacho llega y es contratado para trabajar en uno de estos cajones de ropa, ¿sí? Y bueno, es muy poco el tiempo para profundizar en la historia, pero solamente les comento que es genial la forma en que Paino recrea cómo vivía, cómo podía vivir un tendero, un dueño de uno de estos cajones de telas en esa época, y cómo trata a los empleados, y bueno, por supuesto, Paino, es muy irónico la forma en que presenta al dueño del cajón, que es un español, por supuesto, un gallego, y cómo trata a este muchacho que también viene de España, que además hace Paino la ironía cuando dice que este chico, el padre, le dice que en América recoge oro en los caminos, y entonces él va a llegar a recoger pepitas de oro en los caminos. Claro, el muchacho se da cuenta que eso no es cierto, pero en fin, el tema es que trabaja con este paisano y espera pacientemente la muerte del paisano para que le herede el dinero que él nunca se gasta, ¿sí? Y entonces, bueno, vemos en este caso que Paino opina sobre qué significaba mandar a sus hijos a América desde España, y dice: fue por muchos años la educación y la carrera que infinidad de familias pobres daban a sus hijos. En cuanto a los que tenían valimiento, acomodaban a sus hijos de escribanos, de curas, de canónigos, de lo que podían. Desde el portero de la oficina hasta el virrey, todo había de venir de España. Y esta es una de las quejas que con más lástima han exhalado los oradores cívicos por muchos años en el glorioso 16 de septiembre. El león de las Españas era en efecto tan voraz que no dejaba ni un hueco para la flaca águila de los aztecas. Y entonces, bueno, ya nos decía Irina, nos comentaba qué animadversión se dice que tenía Paino en contra de los comerciantes españoles y de la injerencia de los españoles en los negocios en México. Pues aquí vemos esta opinión vertida en la novelita de Paino, en donde está hablando de cómo los españoles desplazaban a los mexicanos, ¿no? Antes de ser mexicanos, por supuesto. Bueno, este es otro acercamiento a la imagen que vimos antes, a este anónimo del Parián, en donde vemos al vendedor de telas, para imaginar que, bueno, se supone que él vive ahí y el muchacho también vive ahí, duermen ahí, comen ahí, todo lo hacen ahí. Y bueno, el asunto es que no gastan nada. Y entonces reflexiona Paino sobre esto y dice: esos tiempos eran como todos los pasados, mejores, y son el recuerdo, a la vez que la pesadilla, de los pocos viejos que todavía los alcanzaron. Entonces él hace reflexiones sobre cómo tiempos pasados fueron mejores y cómo era una época en la que los jóvenes eran responsables, en la que los comerciantes ahorraban, en la que se vivía mejor, ¿no? Porque después el retrato que va a regalarnos sobre la primera mitad del siglo XIX es muy contrastante. Y bueno, también va a hablar sobre la nacionalización de bienes eclesiásticos. Uno de los temas alrededor del golpe de estado de Comonfort y del apoyo que da Paino a Comonfort es su apoyo a esta idea de no hacer una, de que la constitución era una carta constitucional imposible de poner en práctica porque era radical, ¿no? Y bueno, ahí es mucho más profundo el asunto, pero el caso es que se acusa a Paino, se dice, con este liberalismo moderado, que era simpatizante de los intereses de la iglesia y no estaba tan de acuerdo en la forma en que se había hecho la nacionalización de bienes. Y entonces, bueno, pues a propósito de la muerte de José Aguirre Benguren, que es el dueño del cajón de ropa en el que trabaja nuestro personaje Fulgencio, pues el tendero, cuando muere su hermano, reparte dinero entre los distintos conventos, y Paino reflexiona sobre esto.
En el curso del tiempo, lo más probable es que las huérfanas no se casaron, que las monjas se olvidaron en sus oraciones del bienhechor difunto, que las capellanías fueron a dar al bolsillo de nobles estudiantes, y que todo, en fin, vino con el tiempo a hundirse en la vorágine de la desamortización. Entonces, él está viendo un México de fines del siglo XVIII y pensando, pues todo esto va a acabar desamortizado, ¿no? Después, bueno, Fulgencio García se va a casar cuando herede el dinero de su patrón. Se casa con una mujer rica también y va a tener otro hijo, Fulgencio, por supuesto. Y bueno, va a decir de él, Paino, no puede negarse que la civilización recorre su camino en este pícaro mundo. El padre había venido solo y descalzo a la América y había comenzado su carrera con la escoba en la mano. El hijo, vestido de paño fino y de telas de lino, entraba con su nebrija bajo el brazo a la República de las Letras. Y bueno, pues ahí Paino nos regala un personaje que pues era un bueno, pero no era muy brillante, y era travieso, y entonces en la escuela cometía muchas travesuras con sus compañeros, hacía maldades sin cuento, y dice Paino, como en política, sucedía que las más de las veces los culpables se quedaban riendo y los inocentes eran los que sufrían el castigo. Entonces, bueno, como ven ustedes en estos fragmentos que les comento, él todo el tiempo está ironizando y está comentando entre la narración, entre el relato, pues está dejando ir sus opiniones que se pueden aplicar perfectamente a lo que pasa en el México de su tiempo. Y entonces, bueno, pues resulta que el joven Fulgencio se va a incorporar al movimiento de independencia, va a dejar la escuela con gran disgusto de su padre y se va a ir a la independencia, por supuesto, porque él va a estar de acuerdo con estas ideas. Y dice Paino, la idea de la libertad y de la independencia había cundido no solo en los campos, sino también en los colegios. Se respiraba ya esa atmósfera infectada con las doctrinas de lo que entonces se llamaba herejía, traición a la patria y al rey, crimen nefando y blasfemo. ¿Cuánto y en qué poco tiempo mudan las costumbres? Y entonces también es esta reflexión de cómo cambia todo con la independencia y cómo este chico se une al movimiento y empieza una nueva etapa totalmente lejana a los intereses de su padre, ¿sí? Y entonces, bueno, Fulgencio se incorpora finalmente al ejército trigarante, se une a las fuerzas de Iturbide y nos dice Paino que hizo su entrada triunfal en México como tantos que se salieron entonces, se han salido después y se saldrán siempre de la capital a reunirse con los vencedores para merecer con ellos los honores del triunfo y la munificencia de las recompensas. Entonces, bueno, él dice, advenedizos que se unen a movimientos políticos y que son recompensados cuando en realidad no hay convicciones atrás, ¿no? Esto es un poco la reflexión que se hace alrededor de este joven Fulgencio que participa en la independencia, pero sin demasiadas convicciones, ¿sí? Y bueno, esta actitud del hijo va a llevar al padre a morir del disgusto, y entonces, bueno, finalmente el hijo hereda al padre. Que además el padre se había dilapidado toda la fortuna, por cierto, en frivolidades, ¿no? Entonces eso también vemos esta crítica de la frivolidad del Fulgencio español que se gasta el dinero que tanto trabajo le había costado ganar a su patrón. Y bueno, entonces en una reflexión sobre qué pasa en esos años, dice Paino, el telón tiene que caer sobre estas escenas, es decir, cuando se consuma la independencia, ¿no? Vamos no a lo nuevo, no a lo de ahora, que ya es también ese tiempo medio en que no había ni el silencio virreinal ni el ruido de la reforma, a ese tiempo que nos arranca a veces suspiros a los que nos vamos haciendo viejos y nos parece mejor, como a nuestros padres parecerá, lo pasado que lo presente. Entonces otra vez es esta reflexión sobre lo pasado fue mejor y un poco también la reflexión que hace Paino sobre la independencia y la reforma y en medio ese tiempo que no es tiempo, ¿no? Que sin embargo añora en estas letras, ¿no? Pues esa época de respeto, de tranquilidad, de paz, ¿no? Y bueno, pues este Fulgencio II
va a casarse, a tener hijas e hijos, y va a vivir en el campo, como ranchero, ocioso, y de pronto decide que va a volverse diputado y que quiere volver a la Ciudad de México porque su barbero le dice que él es muy inteligente y que puede ser diputado. Y bueno, pues hace toda una serie de acciones para poder ser electo diputado y llega a la Ciudad de México. Y bueno, va a acabar convertido en un agente muy importante, ¿sí? La familia va a llegar a la ciudad y entonces se van a volver de ser unos rancheros que no sabían vestir, se vuelven elegantes y refinados. Y además Fulgencio va a mandar a su hijo, Fulgencio también, a estudiar a Inglaterra y va a regresar hecho todo un señor elegante, un caballero inglés. Se va a cambiar el nombre de Fulgencio a Fred, porque Fulgencio era muy difícil, y va a convencer al padre de que tiene que refinarse. Y entonces, pues poco a poco, el padre va a llevar a cabo actos y en la Cámara de Diputados no va a decir casi nada, va a ser muy prudente, y entonces va a empezar a hablarse de él como un hombre sabio por prudente, y se le va a invitar a una serie de asociaciones de beneficencia, en fin, va a acabar convertido en un gran personaje de la sociedad de ese tiempo, ¿sí? Y bueno, en un momento dado invitan a Fulgencio a la compañía Lancasteriana, que era la compañía que impartía, que estaba encargada de la educación en esas primeras décadas del siglo XIX, y pues hay toda una ceremonia y ahí está don Fulgencio y uno de los personajes da un discurso y dice: verdad es que para llevar el plan de construir alrededor de 200 escuelas que se necesitan en la época, para llevar a cabo este plan se necesitan 300 mil pesos, y hablando del Congreso, ¿no? Pero una comisión está encargada de formular un plan de recursos, otra de revisarlo, otra de presentarlo al gobierno y otra de recomendarlo a su excelencia, el presidente de la República. En el corto espacio de 6 meses que hace que las comisiones trabajan con la mayor actividad, no han podido concluir sus importantes trabajos, pero a estas horas está muy adelantada la discusión del artículo primero. Loor eterno a tanta actividad y tan patrióticos esfuerzos. Y bueno, pues aquí realmente Paino lo que está haciendo es diciendo: el Congreso no hace lo que tiene que hacer, no trabaja, las iniciativas quedan ahí meses y meses y las discusiones son eternas. Y lo que es muy impresionante al leer esto es la vigencia que tiene Paino en este momento, ¿verdad? Tantos, más de siglo y medio después de estas reflexiones, ¿no? Podemos ver qué vigente es esta reflexión sobre el trabajo legislativo. Y bueno, pues finalmente la novela termina dibujándonos a un personaje, a un diputado que no sabe nada, pero que ha llegado a lo más alto que se puede llegar y que aspira a la presidencia de la República, aunque eso ya no sabemos qué pasa, porque pues ahí termina la historia, ¿no? Pero en un momento dado, don Fulgencio pasea a la gente por su casa, donde está llena de retratos y llena de esculturas que se hacen en su honor, y dice: en la antesala había un retrato de don Fulgencio sentado en un sillón. Una mano la tenía en una esfera, aunque no sabía palabra de geografía, y la otra puesta sobre un libro que jamás había pensado escribir, que decía Instrucción Pública, Beneficencia. Y bueno, pues cuando uno ve al personaje que describe Paino, a este don Fulgencio, que de la nada se vuelve una eminencia, admirado por todos y querido por todos y demás, bueno, a mí me hizo pensar en Antonio López de Santa Anna y cómo se vuelve un hombre necesario una y otra vez a pesar de sus evidentes errores al frente del gobierno. Y entonces, bueno, pues de alguna manera pienso que Paino ironiza sobre los hombres públicos de esos años y lo difícil que es llegar al poder. En un momento dado dice, don Fulgencio, como todos los hombres que llegan al poder, se olvidó de quienes le habían ayudado. Y bueno, pues este es un recorrido muy breve, muy rápido, por
esta novela de Paino, que verdaderamente vale la pena por la forma en que escribe, es muy amena, es muy interesante, es irónica, es reflexiva. Y pensemos que mientras está publicando esto, pues él está defendiéndose, está enfrentando este juicio, ¿no? Y incluso en la primera página, en la primera, el primer número de este periódico, La Independencia, va a publicar un remitido en el que va a decir, va a explicar lo que es por el proceso que está pasando, y va a decir: la primera persona que se presentará ante el jurado luego que se instale el Congreso Nacional seré yo, sin necesidad de oficio ni requerimiento alguno. Por lo expuesto se ve que, lejos de procurar la impunidad con el favor o con la fuga, he cumplido con cuantos deberes tenía que cumplir, y que espero el juicio no con la tranquilidad del justo, que eso sería una blasfemia, pero sí con la serenidad del que está seguro de su conciencia. Todos aquellos, y de veras lo creo, serán muy pocos, que sean enemigos personales míos, pueden presentar sus pruebas y acusaciones para dirigirlas al jurado, donde yo mismo he de procurar que nada absolutamente quede pendiente de todo aquello que pueda ser materia para la investigación de un tribunal tan respetable. Yo me defenderé. Y entonces, bueno, vemos aquí el contraste del novelista irónico que nos está presentando, se está haciendo todo un recorrido a partir de unos personajes sobre la historia de México, y el político que está enfrentando un juicio muy grave en esos momentos. Y bueno, pues esta es la edición de El Hombre de la Situación, que se puede conseguir, que la preparó Ileana Rodríguez González, por cierto, maestra del CEPE. Y pues aquí nos dice Ileana, ya para terminar: El Hombre de la Situación es una novela en que se habla de política, de ignorancia, de ambición, de historia y de malas costumbres, con muy buen humor y mucha crítica. Y bueno, pues así es, realmente es un placer leer a Paino en esta novela, y también pensar en el siglo XIX que él nos está pintando, y en estas reflexiones y en este trabajo que él hace para tratar de entender su propia época, y que al leerla nos ayuda y nos hace reflexionar también sobre la nuestra, sobre nuestra época. Entonces, bueno, pues muchas gracias, y pues los invito a leer El Hombre de la Situación a quienes no lo hayan hecho. Gracias. Muchas gracias por la participación, por este recorrido en este texto, de este texto tan importante, de como se ha señalado, de este cuadro de costumbres. Y, por supuesto, no debemos dejar de lado, tanto con esta participación como con las anteriores, la actualidad de Paino, que eso es lo que realmente nos convoca y lo que podemos empezar a dialogar y podemos comenzar a platicar. Les comento que en el chat que se lleva en YouTube, en el de Facebook, no sé si haya preguntas, pero encontramos saludos y encontramos felicitaciones por parte de Fabiola Sánchez, María Sandoval, Elizabeth Rojas Amperio, Adriana Gutiérrez, que no está aquí con nosotros en este momento en la presentación. Y ella ha estado desahogando también estas felicitaciones y estos comentarios, los saludos, por ejemplo, que mandan desde distintos lugares, ¿no? Ligia Fernández, el doctor Rodrigo Espino desde Taxco, y distintos comentarios que se hacen. Entre ellos, y además de la felicitación que va para la doctora Gómez Aguado, hay una pregunta de esta misma persona, de este mismo perfil, Hipatía Alejandría, que es lo primero con lo que quisiera comentarles a ustedes para abrir la charla, el diálogo. Dice: Manuel Paino es más que los bandidos de Río Frío, pero ¿cómo explicar su trascendencia al escribir sobre temas que hoy calificaríamos de políticamente incorrectos? A ver, que Irina nos diga, porque... ¿Quién dijo yo? ¿Qué opina? ¿Quién quiere comenzar? Bien, bueno, efectivamente, tal vez el, digamos que la vigencia o la impronta más firme de Paino se encuentra en la literatura, porque está incorporado a los planteamientos de enseñanza de la SEP, sobre todo, o sea, sigue siendo un autor
muy conocido como parte de esta generación costumbrista gracias a esa obra de Los bandidos de Río Frío. Pero efectivamente, como la misma autora de la pregunta lo plantea, él es mucho más que esa obra, como nos acaba de decir Lupita, pues está el hombre de la situación, está el fistol del diablo, y habría que tener como un par de matices. O sea, ¿qué es lo políticamente incorrecto? Bueno, para Paino, tal vez lo políticamente incorrecto de su época era la difícil separación entre el Estado y la Iglesia, o sea, era un tema que él retoma en todas las novelas y que le cuesta trabajo realmente dar una sola opinión, ¿no? Lo acaba de mencionar Lupita, pero también en el Fistol del Diablo es un tema esencial de las distintas ediciones que tuvo la novela. O sea, conforme Paino se aleja de este momento de la desamortización y de la guerra de reforma, pues va tratando de encontrar explicaciones a un hecho que dividió de manera muy profunda la sociedad mexicana. ¿Cuál era otro tema políticamente incorrecto para él? Pues su participación en el golpe de Estado, del que siempre asumió una responsabilidad, pero del que en determinado momento, con esta cita muy acertada con la que cierra Lupita, pues él sentía que se podía defender. ¿Por qué? Porque finalmente, más allá de lo que decía la Constitución, de la manera como se tenía que ejercer el poder ejecutivo, legislativo, pues en la práctica, y eso lo han rescatado otros autores, como se ha hecho el estudio de la figura de Porfirio Díaz, del propio Juárez, en la práctica las facultades extraordinarias siguieron siendo necesarias. Entonces, bueno, creo que Paino es un autor esencial para reconocer esa tradición historiográfica que de pronto nos presenta un siglo XIX en donde se dividieron los bandos entre liberales y conservadores, y cuando nos acercamos a ver quién era liberal y quién era conservador, pues vemos una serie de matices que nos hablan de las dificultades que hubo para definir una perspectiva política frente a un sinfín de acontecimientos. Pensemos, por ejemplo, también en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, otro tema políticamente incorrecto de la época de Paino, en donde en determinado momento se confronta esta visión de sigamos con la lucha, no importa que se muera el último mexicano, pero no podemos perder el territorio, y finalmente la que se impone, que dice estamos perdiendo un territorio donde ni siquiera España tenía un dominio, menos nosotros como nación independiente. Entonces son temas como muy polémicos. ¿Qué se agradece de la reflexión de plumas como la de Paino? Pues que justo nos mueven de esos relatos que a veces son como muy de historias maniqueas, para ver la diversidad con la que los individuos afrontaban las decisiones y que de hecho en sus propias trayectorias políticas podían tener cambios de perspectiva derivados de las consecuencias que les toca ver, que les toca padecer también, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta interesante, pero creo que la gran oportunidad que nos ofrece Paino, ya sea en su faceta como hombre público, como político, diplomático o como literato, es movernos de esa separación entre esto era bueno y esto era malo. O sea, oscilaron muchísimo los miembros de la clase política y enfrentaron muchas dificultades para poder tomar una postura. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quisieran el maestro Arenas, la doctora Gómez Aguado, abundar en esta pregunta, en estos comentarios. Pues bueno, algo que me parece muy, muy importante de lo que ha dicho Irina es precisamente estos límites borrosos entre qué son los liberales y qué son los conservadores, ¿no? Y que Paino, bueno, precisamente ya ha estudiado como un liberal moderado, como bien lo ha estudiado Irina, pues nos presenta esta dificultad para decir blanco o negro, que es como nos habían explicado siempre las luchas políticas del siglo XIX. Entonces me parece muy valioso acercarnos al personaje desde esa perspectiva, de, pues no es blanco ni negro como ninguno de los personajes de ese tiempo, ¿no? Y ellos mismos cambian de opinión, defienden unas ideas y otras no, y después pues acaban arrepintiéndose, en fin, pues son seres humanos, ¿no? Y a mí me gusta mucho Paino como este personaje de tantas facetas, ¿no? De tanta riqueza que nos puede ayudar a comprender la enorme complejidad de este siglo XIX mexicano, ¿no? Y de estas luchas políticas.
Bien, retomo las felicitaciones y los comentarios donde agradecen esta mesa por parte, ya lo había mencionado, ¿no? De Rodrigo Espino, que le mandamos igualmente saludos hasta Taxco, de Gerardo Fuentes, de María Sandoval, por supuesto también a Paula RC, aparece así el usuario, lo mismo que retrospectiva, una nueva visión de la historia. Que felicitan, hacen estos comentarios, mandan saludos y nosotros devolvemos los saludos a Torreón, a Blanca DR, así aparece el perfil. Y bueno, estos son en general, bueno, también Virginia Bolívar, y hay más comentarios y más agradecimientos sobre esto. Uno que acaba de llegar recientemente, Carlos Sánchez Lara, comenta esto. Paine fue un crítico del liberalismo, sin ser conservador. Pienso que ahí radica su valor histórico. ¿Qué opina? Lupita. No, bueno, yo creo que en el liberalismo, en la impronta del liberalismo, se movieron lo que nosotros hemos aprendido eran los liberales y los conservadores. No hay mejor ejemplo que Lucas Alamán, que está impulsando proyectos de renovación y modernización económica desde una década muy temprana, pero que respecto a la relación del Estado de la Iglesia, respecto a la forma como se pensaba la relación o la importancia del ejército respecto a, digamos, esta preocupación por las clases populares, podría estar clasificado como alguien profundamente conservador, ¿no? Entonces, volvemos un poco como a los matices. Todos en determinado momento se acercaron o se alejaron a perspectivas del liberalismo que podrían ser inclinadas a acelerar los cambios o a mantenerlos como en una posición más mesurada. Creo que ahí está el punto de partida o el punto de análisis. Yo creo que Paino, por ejemplo, frente al enfrentamiento que se da entre los miembros de la Iglesia y la clase política, pues es muy, muy crítico, así, muy, muy crítico, porque dice esto va a tener consecuencias que vamos a lamentar todos. ¿Y por qué lo hacía? Porque él desde el Ministerio de Hacienda podía dirigirse al arzobispo y decirle, préstenos dinero. Y el arzobispo le prestaba dinero al Estado mexicano, que es como una parte de la historia de la Iglesia que historiadores como Lupita y como otro grupo se han encargado de rescatar. O sea, tenemos que observar ciertos procesos que no corresponden a esta pugna y que nos hablan de la difícil posición en que estuvo tanto la clase política como determinados funcionarios. Obviamente, pues estos funcionarios, y me estoy refiriendo a lo que hace a ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica, pues defendían también una idea de lo que era la sociedad y pues ahí dialogaban en cercanía, en lejanía. Sí criticó Paino cosas del liberalismo, por supuesto, pero también las criticó el propio Alamán, ¿no? Que decía, tenemos que modernizarnos en términos productivos, si no, no vamos a consolidar la idea de nación, más allá de que se permita la tolerancia de cultos, ¿no? Tenemos que fomentar empresas, tenemos que delinear atribuciones. Esas preocupaciones las compartían todos y son muy cercanas a las preocupaciones del liberalismo y de las responsabilidades de Estado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta hace 10 minutos yo pensé que íbamos a cerrar con realmente pocas participaciones. Sin embargo, nos están llegando desde Facebook, desde distintos medios. Así que prepárense para un maratón sobre Manuel Paino. Tanto en Facebook como en YouTube, Pablo Nagano felicita a los tres ponentes por su exposición y pregunta. La relación con el editor Ignacio Cumplido, ¿podría ser esta relación considerada este elemento fundamental en su vida por conocer de muy cerca las necesidades del periodismo de su época? Es una pregunta. Por favor, maestro. Creo que es uno de los nombres que se deben que deben estar al lado de Manuel Paino junto con Guillermo Prieto. Ignacio Cumplido es el editor tapatío por excelencia, a mi juicio, es el que crea estos
estos soportes culturales, el Museo Mexicano, y este Guillermo Prieto tienen una relación muy estrecha, ¿no? Por ejemplo, porque publican, primero porque publican en los mismos medios. Por ejemplo, el viaje que hace a Veracruz, este Paino dirige sus cartas, sus misivas a Fidel, ¿no? Esta relación que se empieza a establecer entre ellos, esta complicidad para transformar el periodismo, ¿no? Y, por supuesto, en ese cumplido es esencial en esta transformación, ¿no? Hablé en el coloquio pasado de Manuel Paino sobre dos calendarios que hace Manuel Paino, y esta experiencia la toma Ignacio Cumplido, que de hecho se cuenta que Ignacio Cumplido, Manuel Paino vivía como, entre comillas, secuestrado por Ignacio Cumplido en su casa, ¿no? Y ahí se ponían a escribir y a trabajar, ¿no? O sea, y hacen la broma de que Ignacio Cumplido no era tan cumplido para hacer los pagos a sus periodistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, es importante, esta triada es importante para el desarrollo del periodismo e incluso para el género del relato de viajes en México. Yo quisiera agregar algo a lo que ha mencionado José de Jesús. Yo coincido completamente con él en que es una figura que no debe perderse de vista al analizar las aportaciones literarias de Paino, incluso sus preocupaciones. O sea, yo me imagino en este recorrido al que se refería José de Jesús por el Río Bravo del Norte y ha cumplido diciéndole, dinos más, ¿no? Escribe algo, ¿qué ves? Pero además creo que en algún momento pudo haber sido para Paino un ejemplo de lo que él mismo podía hacer. Paino tiene una imprenta en la calle de Santa Clara y digo, también tendrá que ser motivo de un análisis esa faceta, como de sus inquietudes, pero también de sus proyectos como empresario, ¿no? Ahí sabemos que se publicó El Eco del Comercio, algunas otras ediciones, pero digamos que ahí esté emulando, compitiendo con Cumplido, ¿qué pasó? Sería como de las preguntas que habría que hacer, ¿hasta qué punto influyó para que de pronto él también se interesara en ser un impresor, aunque fuera solo por un corto plazo, ¿no? De hecho, hay la maestra Laura Gandolfi habla de una publicación que hace en Francia, ¿no? El Nouveau Monde, que por lo que comentó la doctora, solamente son 5 escritos que publican de Manuel Paino en español, pero él funge como director, ¿no? Esta experiencia que lleva también al extranjero, ¿no? Incluso, bueno, sus novelas las escribe en el extranjero, ¿no? Sus novelas más importantes las escribe en el extranjero, ¿no? Creo que nuestros hombres de letras, además de que eran hombres de letras, eran hombres de armas, también eran grandes editores, ¿no? Sí, y valga una aclaración, me apareció una pregunta, no sé si era la misma pregunta o una pregunta muy parecida, o el interés va sobre lo mismo, porque aparecía con un nombre, pero la aclaración es que la pregunta, ¿no? De la relación con Ignacio Cumplido, en realidad era de una querida colega que ojalá estuviera acá con nosotros también, Luz América Viveros, quien hacía esta pregunta. Estamos en un circo de 3 pistas, atendiendo Facebook, atendiendo WhatsApp, atendiendo el chat por aquí y de por allá. Entonces, bueno, hecha la aclaración, podemos continuar con los comentarios, sí, ya. Hecha esta aclaración que a lo mejor no me dejaba dormir, pero ya está lista. ¿Qué más quisieran agregar? Trabajamos, pensamos siempre en este Paino, a veces literato, a veces historiador, y justamente estas mesas, estas posibilidades de diálogo, ¿no? Para la interdisciplina, para estar uniendo estos puntos, que algunos obviamente ya se dan perfectamente bien establecidos en la obra, ¿no? Pero, ¿cómo, en qué líneas se pueden seguir trabajando? ¿Qué podemos seguir dialogando justamente en esta ida y vuelta, por mencionar solamente un aspecto, entre historia y literatura, por ejemplo? Sí, por favor. Una cosa que cuando pensé, bueno, Adriana me inspiró, Adriana Gutiérrez, a hablar sobre el hombre de la situación, por cierto. Y bueno, pues encontré el periódico y me puse a leerlo. Es muy interesante el contenido del periódico. Entonces me parece que sería muy rico, no me dio tiempo para esta mesa redonda haber hecho ese tipo de análisis,
ir leyendo el contenido del periódico y un poco contrastarlo con lo que va haciendo Paino en su novela, porque aunque él declare que él no se va a dedicar más que a la sección literaria y no va a hablar de política, todos los artículos sin firma son de Paino y muchos de ellos son de política. Y entonces acaba hablando de política, aunque no quiera, aunque supuestamente no iba a hablar de política. Y entonces me parece que sería una investigación muy interesante, hablando de estos puentes entre la historia y la literatura, y un poco hacer ese análisis de lo que dice la novela y lo que él está viviendo en esos apenas 3 meses del periódico, pero hacer ese análisis un poquito más profundo del contenido del periódico y de los temas políticos que él está defendiendo o atacando o defendiéndose de otros periódicos que también escriben a propósito de lo que él opina, ¿no? Entonces, bueno, pues como nos damos cuenta, Pai no es inagotable, ¿no? Hizo tantas cosas que hay muchos temas todavía por trabajar sobre este personaje, ¿no? Digo, esa es una algo que se me ocurrió que podría haber sido interesante hacerlo y bueno, valdría la pena, ¿no? Sí, que sirva esta mesa para no cerrar las actividades de Paino, ya se acaba el año, sino precisamente para estar vislumbrando cuáles son las asignaturas pendientes, cuáles son los puntos que todavía hay que seguir abordando, ¿no? Y que seguir trabajando a partir de estudios, por ejemplo, como el del maestro Arenas, que confiemos ya lo tengamos pronto para seguir dialogando con esto y con otras tantas cosas más, ¿no? Que se generan en todos estos eventos, que ojalá veamos publicaciones, que afortunadamente ahora circulan, digo, afortunadamente dentro del contexto y dentro de las cosas que podemos rescatar de esta situación que vivimos, que se pueden rescatar todas estas charlas, todas estas discusiones que muchas veces nos enterábamos de oídas o porque alguien fue, y ahora las podemos buscar, ¿no? Tecleando algunas cosas en la computadora, y resulta que las podemos tener, y a lo mejor empezar a ver qué ya dijeron en otros lugares, en otros espacios, y a partir de eso también otra vertiente, otra posibilidad, es esta actualización del diálogo, ¿no? Sobre esta figura tan importante. Y ya que sea la aclaración de este nombre o de este empate que apareció ahí con la pregunta, que no era esa persona, sino Luz América Viveros. La aclaración nada más, cuando se refería el maestro Arenas a Fidel, no era algún Fidel que tuviéramos por ahí, sino a Guillermo Prieto, ¿no? Porque por ahí me llegó un mensaje, oye, ¿qué Fidel? Ah, pues este, ¿no? Bien, yo únicamente un par de comentarios, como ya lo reconocieron. Creo que esta estancia en Francia de Manuel Paino, aunque lo que lo lleva ya es una agencia de colonización, pues está también su interés por negociar o por entrar, formar parte de la negociación de la deuda que tiene México con Gran Bretaña. Ese interés va a estar muy presente. No parece figurar con el mismo peso que lo hizo en la década de los 50, pero está ahí. O sea, yo sé que es un tema que a lo mejor la literatura no toca con el mismo interés que la historia, pero es como de lo que nos falta conocer, lo que está haciendo el profesor José de Jesús, que bueno, ahora platicó un poco, pero en el coloquio que tuvo lugar hace 2 semanas lo pudimos disfrutar más. O sea, esta nueva lectura de relatos de viajes, porque sí se hablaba en algunas introducciones, en esta edición del libro universitario se decía algo, pero bueno, ahora el análisis gana en profundidad de la mano del trabajo que le está realizando con sus colegas. Y también creo que hay puntos de enorme interés en descubrir esa riqueza y esa diversidad que Paino y otros individuos como Manuel Orozco y Berra veían en el país, o sea, la presencia de los grupos indígenas con los que ellos convivían, y no únicamente esta lectura en la que a veces se ha caído de que eran como una rémora para el desarrollo porque no se incorporaban al carro del progreso, que es como lo primero que se dijo, que eran profundamente racistas y que los rechazaban por no asimilarse, por no integrarse. Creo que las actuales inquietudes y nuevas metodologías que tengan que ver con la etnografía le pueden dar una nueva visión a lo que se observó, a lo que observaron individuos como ellos en sus viajes sobre estos grupos, ¿no? O sea, permitirnos conocer un poco más de lo que fue ese norte de México en el que él transitó
pues de manera muy temprana, ¿no? En finales de 1839 ya andaba por allá. Entonces sí, creo que esos son otros temas que atraerán a nuevas generaciones de estudiantes para sus análisis. Bien, además de saludos, la maestra Alejandra Silva, nuestra colega en el CEPE, le pregunta a la doctora Gómez Aguado si puede hablar un poco más sobre el periódico donde apareció esta novela corta y qué características tienen los textos que acompañan esta obra literaria. Bueno, como comentaba, es muy breve, solamente se publica 3 meses, de marzo a mayo de 61. Y es un periódico, pues como eran los de ese tiempo, tiene la sección donde se inserta el folletín, propiamente el hombre de la situación. Tiene una sección de digamos, editorial, podríamos calificarla así. Hay una parte histórica donde se escribe la historia antigua de México y remitidos de otros periódicos, noticias de otras partes de la República y del mundo incluso, ¿no? Noticias de España, de Francia, y cartas también de los mismos suscriptores o de otros periódicos que hacen aclaraciones, en fin, es cuatro páginas, es de lo que consta el periódico, y no se publicaba los domingos. Bien, también María Sandoval pregunta y solicita que se puede decir sobre los estudios que hizo Paino sobre las penitenciarías en el siglo XIX. Y en alcance de esa pregunta, genera otro comentario sobre esto y habla de discursos en torno a la criminalidad y la reforma penitenciaria en México a mediados del siglo XIX. Y bueno, Paino viaja a los Estados Unidos a la edad de 24 años. Es comisionado para estudiar el sistema de penitenciario en este país. El resultado de este viaje es que publica en la revista científica y literaria de 1845 a 1846, ¿no? Observador muy mesurado, muy objetivo. Él admira más los avances que hay en los países que en la crítica hacia el país. Por ejemplo, la única crítica que hace, por ejemplo, en Connecticut, dice que ahí hay muchos bares y que esto hace que los núcleos familiares no estén unidos, ¿no? Esta es la crítica que hace a ella, que se debe mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Reconoce que le parece mejor la cárcel de Pensilvania, creo, que la de Connecticut, y establece ciertos lineamientos porque según los custodios, o los guarden, que llama él, son más atentos con los presos. De hecho, le permiten entrevistarse con un preso en el que establece ya un diálogo, pero este diálogo yo lo veo en un momento un tantito forzado, ¿no? Como que haciendo, como que dando a conocer todas las virtudes de esta institución, ¿no? Paino también, cuando está en Estados Unidos, se da la tarea de recorrer todo el estado, ¿no? Se sale, conoce otros lugares, lo intercala en sus crónicas, ¿no? O sea, no solamente se centra en lo que le interesa en este momento, que son las penitenciarías en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, describe la estructura de las cárceles y describe lo que hay alrededor de estas mismas, ¿no? Y cómo hay un desarrollo, cómo este país es muy limpio, cómo son muy respetuosos, organizados, ¿no? Y que dice que esto le haría falta a México para poderse desarrollar un poquito más rápido, ¿no? Es un hombre que es un viajero que yo le digo que es muy, muy ecuánime y un observador muy, muy, muy objetivo. Nunca hace una crítica fuera de lugar hacia el otro, ¿eh? Es poco lo que hace cuando critica algún país o algunas cuestiones culturales de otro país, ¿no? Sí, yo quisiera agregar sobre este asunto de la criminalidad,
Alguna vez platicando con el doctor Miguel Soto, él sugería que además de esta comisión, que es muy específica para revisar las características del sistema penitenciario, por la fecha en la que se llevan a cabo los viajes, bueno, el viaje, y también por las tensiones que ya existen entre México y Estados Unidos, habría que considerar la posibilidad de que Paino fungiera como una suerte de espía del gobierno mexicano para advertir, pues digamos, el ambiente político en torno a la posibilidad ya muy, muy latente, pero al mismo tiempo como muy cercana del estallido del conflicto, ¿no? Y la consecuente intervención. Por un lado eso, por otro lado, si el interés de la persona que me parece que es María Sandoval, yo también estoy leyendo el chat, sobre la criminalidad, pues recomendarle los trabajos de Graciela Flores, de la doctora Flores, que forma parte ahora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ella ha hecho estudios sobre los sistemas penitenciarios en el siglo XIX. Entonces, si ella rastreó por ahí el posible influjo que las observaciones de Paino tuvieron en estos sistemas, pues se encuentra una fuente, ¿no?, en esos estudios. Bueno, retomando un poquito su estancia en Estados Unidos, yo recuerdo ahorita que la única crítica que hace a las leyes de Estados Unidos es con respecto a los bomberos, ¿no? A esta ley de seguros que tienen en Estados Unidos cuando algún bar se incendia y que cobran el seguro, ¿no? Que dice que es una práctica muy recurrente el quemar sus propiedades para cobrar el seguro, ¿no? Esto él lo ve mal, ¿no? Dice que esto implica que el país no avance, ¿no? Porque están haciendo este tipo de triquiñuelas, entre comillas, por decirlo así, ¿no? Para beneficiarse de un seguro que no sería necesario pagarse porque no, el siniestro lo provocan ellos mismos, ¿no? Los dueños. Sí, sí, bueno, muy bien. Pues no tenemos más preguntas, se han agotado por las distintas vías, hasta donde puedo ver. Y bueno, agradece María Sandoval a la doctora Irina por la referencia, por la respuesta, por supuesto, de esto que se puede dar ahí un diálogo y una investigación más puntual. Algo con lo que quisieran cerrar, algo con lo que quisieran redondear esta participación, alguna inquietud, que nos pueda dejar todavía más encaminados en el estudio, en el diálogo, en la charla sobre este extraordinario sujeto del siglo XIX. Pues únicamente agradecer al CEPE su iniciativa por conmemorar este bicentenario. Y bueno, que los jóvenes que estudian tanto ahí como en la Facultad de Filosofía y Letras se entusiasmen con esta última etapa de la vida de Paino, sobre la que seguramente todavía hay mucho que decir, que nos vengan a compartir nuevos hallazgos y nuevas preguntas de investigación. Muchas gracias y felicidades a los organizadores. Está, maestro, su micrófono está cerrado. También, bueno, solamente agradecer a la doctora Guadalupe Gómez Aguado, a la doctora Daniela Sandoval y, por supuesto, al doctor Alberto Vital y a usted, estimado maestro Jorge Antonio Muñoz, el haber realizado este evento, porque yo me sentía un poquito angustiado porque Paino parecía que pasaba desapercibido en esta nueva normalidad, ¿no? Se han hecho dos eventos, esperemos concluir con las exposiciones virtuales en el Instituto de Investigaciones Biográficas para cerrar este año celebrando a uno de los grandes escritores del siglo XIX, que es Paino, ¿no? Sí, de las cosas que nos modificó, no podríamos decir que nos robó. Afortunadamente se replantearon y se pudieron hacer nuevas actividades. Les comento que teníamos pensado un día, bueno, una jornada doble, un día en la Facultad de Filosofía y Letras, otro día en el CEPE, convocando especialistas para dialogar, por supuesto, desde la historia, la literatura, los viajes, etcétera. Pero bueno, pues se nos atravesó esta situación y afortunadamente se pueden retomar actividades y se pueden hacer desde esta manera, ¿no? Entonces, bueno, no sé si la doctora Gómez Aguado quisiera hacer algún cierre, por favor. Sí, pues nada más agradecer. Muchas gracias por
por la invitación y me encantó compartir la mesa con mis colegas tan sabios. Y y pues gracias, Jorge, también por moderar y por hacerlo también como siempre. Y pues gracias a toda la gente que nos ha acompañado, que ha hecho preguntas y que nos ayuda a reflexionar también sobre este gran, gran personaje del siglo XIX mexicano. Muchas gracias. Bueno, pues en efecto agradecemos a los colegas, la organización de la maestra Adriana Gutiérrez, al apoyo que han tenido todas estas actividades por parte de las coordinaciones, de las secretarías, de la dirección del CEPE, el doctor Alberto Vital, que ha estado apoyando todas estas iniciativas y estas actividades. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que han seguido, que están siguiendo nuestras actividades, y a quienes invitamos a que sigan atentas, porque todavía nos quedan unos días de noviembre y por ahí en diciembre hay actividades programadas, todavía hay más eventos, y insisto, es una forma de que aunque estemos a la distancia, podemos estar cerca y podemos seguir comunicados. Si no hay más, les agradecemos, estamos muy contentos de vernos por acá, y continuemos trabajando, continuemos hablando de Manuel Paino. Muchas gracias, buenas noches.